¿Sabes quiénes son y a qué se dedican los hijos de López Obrador? Te presentamos un breve perfil de cada uno de ellos. El presidente tiene 4 hijos, 3 de ellos fruto de su matrimonio con Rocío Beltrán, esposa del político por casi 24 años y quien murió en 2003 a causa de un padecimiento del sistema inmunológico. Los hijos que tuvieron en común son José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán. En 2006, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México se casó por segunda ocasión, ahora con la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, con quien tiene un hijo, Jesús Ernesto. José Ramón López Beltrán es el hijo más polémico del presidente y quien contradice el discurso de austeridad de su padre. En las últimas semanas, una investigación periodística reveló el lujoso estilo de vida del hijo mayor del presidente en Houston, Texas, donde incluso vivió en la casa de un accionista de una empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos. José Ramón López Beltrán afirmó que sus ingresos provienen de su trabajo como asesor legal para Key Partners, una empresa propiedad de Erika Chávez e Iván Chávez, hijos de Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta y asesor honorífico del Tren Maya, el proyecto turístico más importante del actual gobierno mexicano. José Ramón tiene 40 años de edad y, al igual que sus padres, es originario de Tabasco. Es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas y durante la campaña presidencial de su padre fue coordinador del Partido Morena en el Estado de México. Está casado con Caroline Adams, empresaria cuya familia está vinculada a la industria petrolera y tecnológica. En 2020 nació el hijo de la pareja, Salomón Andrés Manuel López Adams, el primer nieto del presidente López Obrador. Andrés Manuel López Beltrán. También es conocido como Andrés Manuel Jr. o como Andy. Tiene 36 años de edad y es el segundo hijo del mandatario federal. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, igual que su padre. El politólogo es conocido por su amplia participación en Morena, especialmente como coordinador en la Ciudad de México. La última polémica de Andrés Jr. surgió en 2021, luego de que una investigación periodística revelara que figuraba como propietario de Rocío Chocolate, marca registrada en julio de 2019 y cuyo chocolate se produce en la cacautera El Rocío, herencia de su madre. Tanto la empresa como la finca habrían sido beneficiados por el programa Sembrando Vida, implementado en el actual gobierno, de acuerdo con el reportaje de Conectas. Gonzalo Alfonso López Beltrán es el tercer hijo de López Obrador, tiene 29 años y es sociólogo por la UNAM. Es otro de los propietarios de El Rocío, pero hasta noviembre 2021, según el diario El Universal, estaba trabajando en la estructura del equipo de béisbol Los Gigantes de San Francisco. Jesús Ernesto López Müller. El hijo menor del presidente tiene 14 años de edad y es aficionado al fútbol, contrario a los gustos de su padre, a quien le apasiona el béisbol. De hecho, el hijo menor del presidente le va a las Águilas del América. Al ser su último hijo y además menor de edad, el presidente López Obrador declaró al inicio de su administración que él es por el único por quien metería las manos.